Vamos a iniciar llevando a cabo la presentación del Presidium de Honor. Quien preside esta ceremonia, Secretario General del Comité Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana, el señor Adrián Sánchez Vargas. Un honor presentar como anfitrión al secretario general de la sección 80 de dicho sindicato, el señor Luis Ramón Amezcua Ramírez. Nos acompaña el presidente municipal del honorable ayuntamiento de Tamazula de Guadiana, Jalisco, técnico José Luis Amezcua Arias. Un placer presentar al diputado federal del Distrito 19, licenciado José Luis Orozco Sánchez Aldana. Nos acompaña la diputada local del Distrito 19, señora Marta Susana Barajas del Toro. Y quienes integran el Comité Ejecutivo Nacional, nos acompaña el Secretario de Trabajo, señor José Ángel Ponce García. Secretario de Educación y Fomento al Deporte, licenciado Rafael Rojo Sandoval. Secretario de Previsión Social, el señor Roger Lavalle Ávila. Secretario de Asuntos Políticos, señor José Luis Castro Martínez. Secretario de Información y Asuntos Técnicos, el señor Armando Nestro Cruz Delgado. Secretario de Finanzas, el señor Lorenzo Pale Mendoza. Secretario de Acción Sindical, el señor Rigoberto González Lara. Secretario de Asuntos Económicos y Fomento del Sector Social, el señor José Luis Maldonado Hernández. Secretario de Agricultura y Acción Campesina, el señor Quirino Benítez Anguiano. Nos acompaña el secretario de Producción y Abastos, el señor Arcadio Soriano Flores. Hace acto de presencia el secretario de Asuntos Similares y Conexos de la Industria Azucarera, el señor Marco Terrazas Juárez. Nos acompaña el secretario de Salud, el señor Fernando Ojeda Checa. De igual manera, hace acto de presencia el secretario general sustituto, el señor Francisco Javier Rayas Rodríguez. A continuación, vamos a ceder el micrófono para que nos dirija unas palabras de bienvenida al señor Luis Ramón Amezcua Ramírez, secretario general de la sección 80 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana. Don José María Martínez Rodríguez, mejor conocido cariñosamente por todos nosotros como Don Chema, a quien le debemos haber estructurado el contrato ley con una visión
que se adelantó a sus tiempos, con el carácter suficiente para vencer los obstáculos que las condiciones de la industria y del propio país le presentaban e impedían cualquier tipo de avance. Pero más aún, la calidad como ser humano para buscar siempre, en base al derecho laboral, prerrogativas que hoy son fundamentales para que los trabajadores aceptemos por convicción e incluso exigir ser parte de este gran sindicato, porque no solo basta recordarlo en fechas importantes como hoy, es primordial conocerlo y emular su formación, su decidido manifiesto de crecer y crecer luchando en bien de sus compañeros, realizar acciones donde su inspiración nos fortalezca y ayude a no claudicar, y que su rectitud nos sirva de ejemplo para guiar o ser parte y sentirnos orgullosos de pertenecer a este gran sindicato azucarero. Por eso ahora, con la dirección a cargo y muestra de liderazgo y de ser un gran dirigente de este sindicato, como lo es usted, don Adrián Sánchez Vargas, compañero y amigo, junto con nuestros compañeros del Comité Ejecutivo Nacional, nos han demostrado con hechos la reestructuración de nuestro sindicato nacional y los grandes logros en beneficio de todos nosotros y nuestras familias, fomentando siempre la unidad sindical, símbolo y muestra de fuerza. Muchas gracias, don Adrián, por todo su apoyo. Seguiremos adelante. Gracias. Siempre. Muchas gracias. Don Chema Martínez, como se le conociera cariñosamente, siempre dio muestras de liderazgo. Un líder no es quien sobresale, sino quien ayuda a sobresalir a los demás. Don Chema hizo sobresalir a la industria azucarera. A continuación, tenemos las palabras del técnico José Luis Amezcua Arias. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es para mí, el día de hoy, un placer tener aquí en nuestro municipio a un gran líder, Adrián Sánchez Vargas. Bienvenido, esa es tu casa. En quien saludo a todo el Comité Ejecutivo Nacional que lo acompaña, a las secciones, los sindicatos de todo el país que hoy se han dado cita en este lugar para conmemorar un aniversario más, un aniversario luctuoso de nuestro gran líder José María Martínez Rodríguez. Gracias a todos ustedes por estar el día de hoy aquí en su municipio. De la misma manera, saludo a Luis Ramón Amezcua Ramírez, en quien saludo a todo el Comité Ejecutivo Local y a toda la familia obrera de este gran municipio, gente luchadora, gente trabajadora, a quien les envío un cordial saludo y todo mi aprecio. Saludo de la misma forma al licenciado Aquiles Olvera, secretario de Relaciones Industriales del Grupo Sáenz. Un saludo a René Martínez, nuestro gerente de Ingenio Tamazula. Gracias por estar aquí. Saludo, mucho respeto, al profesor Adrián Gil, a Leticia Cepeda, dirigente del Sindicato de Trabajadores de este Ayuntamiento. Gracias. Saludo con respeto a todos ustedes, coincidentes en la estimación, a la persona de don José María Martínez Rodríguez, insigne líder de los trabajadores de la industria azucarera, hoy dignamente representados por el secretario general, el señor Adrián Sánchez Vargas, dirigente nacional, al cual se agradece y reconoce su permanente atención y colaboración para abonar a la solución de la problemática que afecta a los obreros
con alcance a los productores de caña de azúcar, tal como se pudo demostrar en la gestión que recientemente emprendimos en favor de los afectados. Don Adrián, muchísimas gracias por su colaboración para solucionar este conflicto cañero de hace unos meses. Superada la etapa crítica, una vez más se comprueba que la colaboración es determinante en la solución de cualquier situación, por insalvable que parezca. Don José María Martínez Rodríguez, gracias a la vigencia de su ideario político y a la realización de proyectos trascendentes en beneficio de los obreros azucareros de México, a 33 años de su deceso, continúa generando reflexiones profundas sobre la problemática que atañe a la industria azucarera y que, a sus diversas implicaciones sociales, económicas y políticas, se convierte en un tema de interés nacional, mismo que demanda el respaldo de los poderes ejecutivo, legislativo y en el ámbito federal y estatal. Por lo que agradezco hoy la presencia de nuestro diputado federal, José Luis Orozco Sánchez Aldana, y la diputada local, Susana Barajas. Además del ofrecimiento de las garantías que puede otorgar la Administración Pública Municipal. Por esta causa, resulta motivante su presencia el día de hoy, diputados. Gracias por estar aquí. Es importante convencernos con el fundamento histórico que asocia la obra de don José María Martínez Rodríguez, que todos unidos en esfuerzos debemos realizar proyectos sustentables para el fortalecimiento de la industria azucarera, mismos que siempre han de ser congruentes con el respeto a las garantías individuales y sociales de los obreros y de los campesinos, que diseminados en zonas agrícolas cañeras de la República sostienen a esta gran industria, a una costa de sus propios sacrificios, sobre todo cuando se estanca la movilidad del azúcar en los diversos mercados, afectando las finanzas de las industriales e imposibilitando los pagos oportunos y justos a quienes asiste el derecho irrenunciable, porque detrás de cada trabajador hay una familia con necesidades básicas que atender. La convicción de su servidor como ciudadano y como representante popular lo sintetizo en el desempeño de un servicio público en favor de todos los sectores sociales y particularmente a los temas que más preocupan a los trabajadores de la industria azucarera. Es por esto que hoy, además de acudir a esta ceremonia para honrar la memoria de este excepcional líder, también lo hago para expresar mi solidaridad, particularmente a los agremiados de la sección 80, para manifestar a su dirigencia en el ámbito local eficazmente representado por Luis Ramón Amezco Ramírez, que cuentan con nuestro respaldo en los esfuerzos, los cuales tienen la pretensión de conservar y acrecentar las conquistas legadas por don José María Martínez Rodríguez, sin dejar en el olvido los pensionados y las viudas de esta organización. Es innegable que la obra de don Chema Martínez, como con cariño lo conocíamos todos, se valora más cuanto más se ve amenazada la industria azucarera. En sus planteamientos y negociaciones siempre prevaleció la sensatez, hasta el grado de lograr, mediante razonamientos coherentes, para el alcance de muy diversas aspiraciones de justicia. Esta actitud de comprobada eficacia es una enseñanza que siempre debemos tener presente y practicar, porque es un engranaje social. Todos somos necesarios para la dinamización productiva del municipio, del estado y de la patria. Don José María Martínez Rodríguez fue un líder de clara convicción, político, partidista, durante toda su trayectoria, con el convencimiento de que la paz social es el elemento imprescindible para el desarrollo integral
siempre se apegó a los preceptos constitucionales. Comprobado está que su desempeño en la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y similares de la República Mexicana, así mismo como diputado y senador de la República, fue de lealtad a la confianza de que fue depositario. Por esto, su nombre figura entre las más leales servidores de México. Por eso, es un hijo ilustre de Tamazula. Así como Chema Martínez apreció en la persona de cada trabajador al ser humano con sus derechos asociados a deberes para con su familia y con su patria, si ahora es importante que cada una de las personas que sostenemos con trabajo directo o indirecto a la industria azucarera y quienes la respaldamos desde el ámbito del servicio público, hagamos del respeto y la colaboración la práctica de la enseñanza de este gran hombre, don José María Martínez Rodríguez. Muchas gracias. Don José María Martínez siempre tuvo una visión extraordinaria, que se adelantaba en muchos aspectos a las mismas innovaciones del gobierno. Sin embargo, en su trato fue tan sencillo que muchas personas de menos merecimiento y tan humanitario que nunca dejó una mano que se tendía hacia él en demanda de ayuda, sin darle, aunque fuera una palabra de aliento, si no tenía otra cosa que dar. Este era la gran persona, el gran líder, José María Martínez. A continuación, tenemos las palabras de la diputada local, la señora Marta Susana Barajas del Toro. Cuando nos disponemos a ser alguien, invariablemente nos fijamos una meta, pero particularmente en una figura a seguir. Nos ocupamos que nuestros actos sean los más similares y congruentes de quien admiramos y respetamos. Y sin duda, don Chema fue una persona a la que podemos seguir y venerar con nuestras buenas acciones. Ser un ejemplo, ser una persona, un líder, es una decisión legítima que puede adoptar cualquier ciudadano mexicano, pero hacerlo con la calidad humana como lo hizo don Chema es un reto arduo. Con sus actos y hechos, hoy me doy cuenta que a 33 años de su partida, lo que quiso hacer en realidad. No cualquiera puede convertirse en una gran persona, y una gran persona puede provenir de cualquier lugar, por más humilde que pueda ser su origen. Simplemente con el hecho de ser algo por los demás. De las charlas que tenía con sus compañeros obreros, surgieron las grandes ideas que lo alimentaron en su incansable búsqueda para dar solución a las necesidades y traer beneficios al sector obrero azucarero. Una de mucha importancia para él fue la familia, que es la célula que fortalece a esta organización sindical y que con hechos cumplió, construyendo viviendas dignas que gracias al esfuerzo constante, un día esta colonia obrera Benito Juárez se hizo realidad un sueño, igual que en otras partes de la República Mexicana. Hoy quienes representamos a la ciudadanía en los diferentes niveles de gobierno, tenemos indefectiblemente la responsabilidad de ayudar, de proteger a los indefensos, de procurar los derechos de quienes difícilmente son escuchados. El peso de las obras asociado al peso de las palabras, en el caso de don José María Martínez Rodríguez, es tan grande que nadie ha podido desgastar la relevancia de su figura como ser humano
ni como líder de este importante sindicato. Don Chema representó causas sociales sensibles, protegió a sus agremiados, día a día dispuso su tiempo para afrontar los embates de la economía con la clase obrera. Hoy los compañeros azucareros tienen grandes retos, retos que seguramente librarán porque él fue un gran y es un gran ejemplo. En el Congreso de Jalisco, como diputada, defenderé los derechos de nuestros amigos y amigas trabajadores de este gran sector. Y quiero hacer de su conocimiento que he presentado un acuerdo legislativo en el que pretendo hacer una sesión solemne en honor a este gran hombre. Iniciativa que está en proceso legislativo y que seguramente concluirá muy pronto y que se haga merecedor de este homenaje en su tierra natal, honrándolo su memoria de este gran jalisciense. Vamos a continuar con nuestro programa. A continuación tenemos las palabras del diputado federal, licenciado José Luis Orozco Sánchez Aldana. Quiero agradecer la distinción que me han hecho al permitirme esta intervención en el aniversario luctuoso de un gran hombre, don José María Martínez Rodríguez. Don Chema, como lo llamaban quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y además como a él le gustaba que lo hicieran. Don Chema partió hace 33 años, dejándonos su ausencia física, pero obsequiándonos su presencia en la historia. Fue un hombre que nació en 1912 en esta tierra, destacándose dentro de esta generación de hombres visionarios a los que les debemos este Nuevo México, por haber sido un ser humano grande, de alma, de espíritu y de experiencia. Por su ejemplo, su intuición desde la trinchera sindical fue de lucha, con ejemplo y convicción, por un país para los obreros azucareros menos injusto y con mejores oportunidades y posibilidades para mejorar sus condiciones de vida. Gracias a las cualidades que siempre lo distinguieron, sensibilidad, empeño y liderazgo, construyó con entrega y sin regateos una sólida cultura sindical en beneficio de los obreros. Un nuevo horizonte para quienes hoy estamos aquí y un compromiso vigente con sus compañeros y sus seres queridos, quienes con aprecio y cariño lo recordamos. Sería imposible no extrañar a un líder sobresaliente, comprometido con su gente y leal a su organización, como él siempre lo fue. Pero es posible recordarlo con gratitud, imitando su ejemplo como prueba de su presencia vigente, y así se ha hecho. Basta decir que hoy, por él y gracias a su obra, estamos hoy aquí reunidos. Fue un profundo enamorado de su trabajo, siempre fomentó ese amor en sus compañeros. Estaba seguro que ese era él, el mejor legado a las generaciones futuras, y así lo fue. Hombre de ideas y aportaciones superiores que beneficiaron no solo a los azucareros, sino también al país y a toda la clase obrera. Firme y fuerte, pero siempre jovial y muy sencillo. Y sobre todo, con respuestas positivas frente a cualquier problema o necesidad de su gremio. Su legado fue una obra de transformación para los obreros azucareros, como nunca antes se había visto. Y su herencia, enseñarlos a hacerle frente a los retos con responsabilidad, con trabajo, capacidad, nacionalismo y sobre todo con mucha generosidad. Compañeros y compañeras, don Chema hizo lo que le tocaba. Gracias a hombres como él, emprendedor nato, nuestro presente y futuro es mejor. Ahora nos toca a nosotros trabajar duro y en equipo, sin temor a participar y sin miedo a expresar nuestras ideas, a escuchar a los demás,
a construir acuerdos y sobre todo a concretar acciones en favor de la base obrera trabajadora de la industria azucarera, como en vida él lo hizo. Tenemos que seguir consolidando un sindicalismo en la industria azucarera que esté a la vanguardia en todos los temas que necesita este gran país. Don Chema, desde aquí le decimos que lo recordamos por lo que fue y por lo que hizo. Es usted un orgullo y un ejemplo a seguir. Viva por siempre, Don Chema Martínez. Muchas gracias. A continuación, las palabras del licenciado Aquiles Olvera, director general de Relaciones Industriales de Grupo Sáenz. Estar aquí con ustedes. Ramón, muchas gracias por invitarnos. De parte del comité de dirección de Grupo Sáenz, quiero traer un abrazo y un saludo respetuoso a todos ustedes, a nuestro querido amigo Adrián Sánchez, muchísimo gusto, al comité local, Ramón, a todas las autoridades locales y federales que nos acompañan también, a todos ustedes un abrazo afectuoso. Como es de su conocimiento, nuestro grupo está atravesando, ha atravesado y está atravesando por el momento más difícil de su historia. Hemos inclusive pensado en la supervivencia de nuestra empresa. Solamente el esfuerzo de los trabajadores y el gran apoyo del sindicato, Adrián, un abrazo, muchísimas gracias, ha logrado que estemos superando esta crisis. No tenemos duda que con el apoyo de nuestros trabajadores, de los empleados y de nuestro sindicato, vamos a superar esta crisis y vamos a salir fortalecidos para crecer. No hay duda, vengo yo, a nombre del comité de dirección, a confirmar el apoyo de nuestros socios, tanto mexicanos como los socios ingleses, y estamos seguros que vamos a superar esta crisis. Muchas gracias a todos. Les deseo muchas felicidades en esta celebración, y un abrazo, Adrián. Muchas gracias. A continuación, vamos a escuchar el mensaje del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana, por el señor Adrián Sánchez Vargas, secretario general de dicho sindicato. Esta fecha para nosotros nos motiva, nos vigoriza y nos impulsa. Siempre Chema está presente en cualquier acto del sindicato. En cualquier actividad que el sindicato realiza, ahí está Che. Por su grandeza, por lo que ha sido, por lo que es y por lo que sigue siendo. Porque estos hombres nunca mueren. Siempre están aquí presentes. Bendito sea Dios y que Chema lo tenga a su lado. Con ese ejemplo, con esa personalidad que nos irradia José María, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir impulsando a este gran sindicato, a esta gran industria. Hemos pasado momentos difíciles. En reciente pasado estábamos a punto de sucumbir, pero hoy veo un sindicato más fortalecido y más unido. Sindicato que tiene la fuerza para impulsar la productividad, la eficiencia, ser cada día mejores. Hemos sido capaces de hacer zafras de casi 7 millones de toneladas de azúcar, cuando muy pocos ingenios se han modernizado. Somos capaces de hacer azúcar sin consumir ya petróleo en los ingenios, para dejar de hacer daño al planeta y para bajar costos en los ingenios. Eso lo hace solamente el trabajador, porque muy pocos ingenios se modernizan. Pero gracias al amor que le tenemos a la industria, que le tenemos a cada uno de nuestros ingenios en los que prestamos nuestros servicios, hemos impulsado esta gran industria. Por ello, siempre clamamos a la unidad de este sindicato. Si bien es cierto que hemos logrado cosas importantes, que hemos logrado tener
más prestaciones. Hemos ido avanzando, merecemos mucho más todo. Hemos ido a pasos lentos, muy lentos, en la recuperación del poder adquisitivo de los salarios. La industria actualmente atraviesa por uno de sus momentos más generosos, con un precio a la alza, un precio que fortalece esta industria. Y de ello necesitamos nosotros recibir también los beneficios, porque a final de cuentas, quien genera la riqueza del capital somos nosotros, los trabajadores de esta industria. Y a ello tendremos que ir. Por eso agradezco también y saludo a todo mi Comité Ejecutivo Nacional aquí presente. Un gran equipo de trabajo, gracias por estar acompañando. Saludo de manera especial a mi compañero Eleazar Rubio Villanueva, miembro del Comité Ejecutivo Nacional y distinguido miembro de esta sección 8. Vamos unidos, compañeros. Vamos, este año tenemos revisión de contrato. Me decía un compañero, cuidado cuando arribé a este lugar, el bono de previsión social. El bono de previsión social nació con una cantidad muy baja. Eran 335 pesos. Se fue a 700 pesos, se fue a 1400. Y efectivamente, el bono, los salarios, todo tiene que subir, compañeros. Desafortunadamente, las revisiones de contrato no alcanzan. Son mayores las necesidades que tenemos que el espacio económico que nos brindan en la revisión de contrato. Pero todo está tomado en cuenta. Que esta familia tenga una mejor calidad de vida es lucha de todos ustedes y de todo su Comité Ejecutivo Nacional. Y tenemos que lograrlo, compañeros. Como hemos venido avanzando después de que estábamos a punto de caer como sindicato. De eso no hay duda, compañeros. Vamos juntos por todo esto. Hoy vimos en el mes de octubre la recuperación de los Juegos Nacionales Azucareros, que fueron todo un éxito gracias a ustedes. Más de 2.000 compañeros deportistas concentrados en Boca del Río, Veracruz, y volvimos a celebrar esa gran fiesta, herencia de José María Martínez, que tenía más de 25 años que no se realizaba. Hoy hemos avanzado con la caravana de salud que trae tantos beneficios a la familia en entrega de lentes para la vista, aparatos auditivos, prótesis dentales, sillas de ruedas, andaderas, bastones, etcétera, etcétera. Que quisiéramos, y se lo hemos dicho a los industriales, no quisiéramos tener que llevar sillas de ruedas y muletas y andaderas. Queremos salud. Queremos larga vida para mis compañeros jubilados y para todos nosotros. Es más importante la salud que traer sillas de ruedas. Sin embargo, tenemos que hacerlo también para mejorar la calidad de vida de todos los trabajadores. Hicimos una revisión salarial que ustedes lo juzgarán, no me toca a mí juzgar. Pero lo hicimos con la fuerza de todos ustedes. Logramos duplicar el bono de productividad que nunca se había podido hacer. Los enseres domésticos se pactan para que lo que iba a ser un año sea ahora ya para siempre. Cada año estarán entregando enseres domésticos a la familia superior. Conseguimos algo que no se había podido. Íbamos a pedir un día más de aguinaldo, un día más de vacaciones, y no lo concedimos. Hoy conseguimos
un promedio de 25 días más que sean pagados a los trabajadores como día de descanso por cada domingo que se trabaja. Y eso no está cerrado. La cláusula sigue vigente para seguirla mejorando, pero es un gran avance porque ahora prácticamente tenemos un doble aguinaldo. Yo quiero, compañeras y compañeros, concluir primero agradecido a Dios por lo que Él nos da. Segundo, porque pertenezco a un sindicato fraterno, a un sindicato donde nos vemos con respeto, un sindicato que actúa con transparencia y que busca ser cercano. Que no cabe duda que también deberemos de tener errores, porque nadie es perfecto. El que está perfecto está ahí arriba, aquí no está. Pero con todo y eso no lo decimos para caer en la justificación. Al contrario, para ser cada día mejores, para que esta familia se siga integrando más, porque esta familia presta sus servicios a la mejor y primera agroindustria del país, porque todo el ejemplo que nos han dejado las generaciones pasadas, nuestros abuelos, nuestros padres, y que tenemos que dejárselo a nuestros hijos, se vea siempre reflejado en el avance, en el progreso, en la unidad. Por todo ello, saludo también a mis compañeros de la banda de guerra, que siempre nos reciben con tanta emoción. Muchas gracias, compañeros de la banda de guerra. Y agradecerles, compañeras y compañeros, su presencia. Que no se olvide, Chelo, que tengamos todos la responsabilidad de decírselo a nuestros hijos, a nuestras familias, que sepan lo que es el sindicato, que somos una familia unida para defenderlos, que somos una familia para el progreso de México, que somos una familia unida para el progreso en las entidades donde están los ingenios, y que estos eventos nunca terminen, que Chema prevalezca como el sol radiante, como lo que nos ilumina a todos y cada uno de nosotros. Dios bendiga a José María Martínez y Dios los bendiga a todos ustedes. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Agradeciendo la presencia de sección número 70, representada por Fortunato Escoto Muñoz, que nos visita de Nayarit. Gracias también por su presencia. Thank you.